¿Vienes a ver al secretario de Medio Ambiente? Sí. Adelante, por favor, pasa. Hola, hola. ¿Y dónde está el secretario? Adelante, Capomixtín, está aquí en su oficina. Gracias. ¿Se puede, licenciado? Adelante, Capomixtín, pásale. Buenos días, licenciado. Buenos días, Capomixtín, bienvenido. Llegaste muy puntual, ¿eh? A las 9 de la mañana, como lo había indicado la presidenta municipal. Claro, me gusta ser muy cumplido con mi trabajo. Muy bien, pues bienvenido. Muchas gracias. ¿Y qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que me expliques y me digas qué experiencia tienes tú en la conservación del medio ambiente. Oh, es una larga historia. Hace algunos años, conocí a una pequeña jolotita de nombre Lupita. Ella vive en Xochimilco. También está defendiendo su casita y a su especie, ya que está en peligro de extinción. Desde hace años, junto a ella, hemos hecho grandes proyectos, desde trabajar con organizaciones de carácter público, hacer una campaña de concientización por todo el centro del país, enseñando a chicos y grandes la preservación de los ecosistemas endémicos, e incluso hasta llegar a trabajar con grandes universidades e instituciones científicas y hasta políticas. Y entonces así fue como hice todo eso. Muy bien, Capomixtín, pues la verdad tienes una experiencia muy considerable. Has estado luchando por el medio ambiente. Yo creo que vas a encajar muy bien en este equipo que yo dirijo. Bienvenido, Capomixtín. Ahora te voy a enseñar las instalaciones. ¿Y también podré conocer a mis compañeros? ¡Claro! Vas a conocer a todos tus compañeros. Y te voy a enseñar tu oficina. ¡Perfecto! ¡Vamos! Mira, Capomixtín, esta es la oficina de la Coordinación Administrativa. Aquí está el licenciado Eduardo Pérez Madrigal. Oh. ¡Ay, pero no hay nadie! ¡Sí, aquí estoy! ¡Ay, hola! Francisco Comistín, él es el licenciado Eduardo Pérez Madrigal, es el secretario, es el coordinador administrativo de esta Secretaría de Medio Ambiente. ¡Oh, mucho gusto! ¡Mucho gusto, bienvenido! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! Mira, Cacomistín, te presento al biólogo Eduardo Cruces, él es el director del Medio Ambiente, y al biólogo Roberto García, subdirector de esta Dirección Ambiental. ¡Mucho gusto! Hola, Cacomixtlín, mucho gusto, bienvenido al equipo. Muchas gracias. Bienvenido, Cacomixtlín. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Siento que de algún lado ya los conocía. Pues sí, pero será un honor trabajar con ustedes. Perfecto. Claro. Y mira, Cacomixtlín, esta es el área administrativa, aquí están nuestros compañeros que nos apoyan aquí en la Secretaría de Medio Ambiente. Oh, es un gusto conocerlos, amigos. Bienvenido, Cacomixtlín. Muchas gracias. Mira, Cacomixtlín, nos encontramos ahora en la Subdirección de Regulación Ambiental. Aquí se extienden las licencias ambientales. Mucho gusto, compañero. Hola, Cacomixtlín. Bienvenido. Muchas gracias. Mira, Cacomixtlín, ahora nos encontramos en el Departamento de Inspección y Arbolado Urbano. No, esos son tus compañeros que vigilan los árboles. Mucho gusto, compañeros. Hola, Cacomixtlín. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Bienvenido, Gracias. Mira, Cacomixtlín, ahora esta es la dirección jurídica. Aquí se encuentran los compañeros que nos ayudan con todo el tema legal. Mucho gusto, compañeros. Hola, buenas tardes. ¡Hola, Cacomixtlín! Mira, Cacomixtlín, y aquí va a ser tu oficina. Pásale. Ese es el Departamento de Educación Ambiental. Aquí es donde vas a estar. Oh, ¿y voy a tener mi propio escritorio? Sí, Cacomixtlín, este va a ser tu escritorio. Bueno, pues te dejo para que empieces a hacer tu planeación y empecemos a trabajar en conjunto. Perfecto. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Eh? Oh, mi propio escritorio.